cuando Juan y Medio presenta Menuda Noche, los medios nacionales, vamos a llamarle, coño, están ahí en Canal Sur con los niños cantando copla, con los niños contando chistes, pero después, Juan, esos niños que tú vas a enseñar Menuda Noche, se vuelven grandes estrellas cuando llegan a la Voz Kids, a programas nacionales de Got Talent, al Tú Sí Que Vale. Y de buena primera ya nadie pone en tela de juicio si esos niños si tenían que salir la tele, si no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? De que no, se llama... Eso es ser muy español. Lo que tú tienes próximo no vale nada. Lo que te enseñan de fuera es una maravilla. Eso se llama es el antichauvinismo. O sea, no creo ni siquiera en lo mío y no lo apoyo. Y además estoy esperando que cometa un error para triturarlo. Otros hablan de envidia, no, yo creo que es una propiedad innata nuestra. En otros países las personas que triunfan lo hacen de por vida. Una sola canción que hizo felices a millones de personas, esa persona no tiene otro éxito y se le venera, se le respeta. Aquí no. Aquí da igual el LP que saque, el estadio que llene, vamos a ver si el año que viene viene igual de chulito. Esto es así. Entonces, cuando el niño no es que porque se vaya a una televisión nacional sea una estrella, ya lo era antes de irse allí, lo era en su casa. Porque sus facultades eran prodigiosas. Su disposición, su oído, su capacidad para interpretar era tremenda. Lo que pasa es que allí tiene más repercusión. Entonces, aquí nos da vergüenza ese niño con ese acento que cuenta chistes, estos niños resabíos. Cuando llega a otro lado, dices tú, es de los nuestros, es de Andalucía. El mismo tonto aquí llora y allí presume. Porque no tenemos ese dinero, renunciamos a una televisión con valores, a una televisión que es la pionera en el mundo en hacer un programa para las personas mayores, la única que tiene en prime time un programa infantil. Esto, lejos de ponerlo en valor, todo el mundo lo tritura y a mí no me avergüenza. Arroz con conejo y un poco de pollo. ¿Papas con choco? Eso es lo que comía ayer. Pues sí que eres listo, ¿eh? ¿Qué manejo? ¿Y tú? Y si está tan claro, ¿por qué los gemeliers, que ahora son los gemeliers, pero son los gemelos, eran los gemelos de Juan y Medio, como si fueran tuyos las criaturas? Bueno, porque es una manera de simplificar, la verdad. Y yo te digo, todo el mundo puede ser lo escéptico que quiera, con el artista que quiera, porque para eso están los gustos. Pero yo lo que hago, digo siempre lo mismo. Ese al que tú veneras solo tiene que ir e intentar llenar el pabellón del Real Madrid, el pabellón del Palacio de los Deportes. Si el tuyo lo hace, empate a uno. Pero si el tuyo no vende nada y estos dos señores agotan las entradas, un respeto. María Carrasco, gemeliers, Abraham Mateo. Pues los que han ganado. La mayoría. María Parrado, ¿sí? Pilar Bogado. Pero todos son extraordinarios. Pero ¿sabes una cosa? Que no quiero que nadie pierda de vista. Con unas notas extraordinarias. No se permite nada de esto si no tienen una media extraordinaria. ¿Esto se controla desde el programa? No, totalmente. Es que ellos, te juro, que a lo largo de los años me vienen con las notas. Y me dicen, Juan, y se habla con los padres. Y hay un seguimiento por un profesional que está especializado en psicología pediátrica para ver si a esos niños les ha cambiado la vida, si se ponen atravesados, si se cree en alguien. Todo eso, porque inmediatamente habrás visto que grandes caras de niños que vinieron al programa dejaron de venir en el acto. Cuando vimos, a mí no me merece la pena construir un programa de televisión o una supuesta carrera a costa de la juventud de un crío. Pero la gente cree que yo necesito eso a estas alturas de mi vida. Yo creo que está claro que no lo necesita. Y si supiera que alguien lo hace, yo no sería cómplice. Es una gran casualidad o una bonita casualidad, o igual no es ni casualidad, que Juan y Medio se encarga del programa de los niños, sí, y del programa de los mayores. Que yo alguna vez te he dicho, Juan, ¿tú cuándo te vas a juntar con gente de tu edad? Que... Sí, es verdad que tiene que tener en casa para la visita Zuni de Lai y Viter K. ¿Cuándo va a entrar una botella de whisky en esa casa para tus invitados? Lo llevamos jorobado, sí, es verdad. Y yo muchas veces también me pregunto, digo, pero bueno. Lo que pasa es que leyendo a los hermanos Machado te lo decían ellos, ¿no? Hay una inocencia en la humanidad que es doble, ¿no? La del principio y la del final. Bueno, cuidado, ¿eh? El principio es el niño que es inocente por todo y el mayor que ya no cree en nada. Entonces el mayor, por ejemplo, le da igual los caballos que tiene el coche y le da igual el volumen que suelta el aparato de música y tal. Él no quiere ni frío, ni calor, ni incomodidad, ni pasar hambre, ni sueño. Dolor, claro. Ya está. Y el niño es exactamente igual. Y tú a un niño le cuentas un chiste y si no le hace gracia, no tiene por qué hacerte la pelota ni reírse. Y el mayor tampoco.